pero hace una hora. Durante. Como institución, que hayan vuelto las obras a su lugar original, digamos, a su dueño también original, es un cierto acto de reparación también, ¿no? Efectivamente fueron 49 años en que las obras estuvieron fuera del museo y había mucha incertidumbre también desde acá del museo si iba a haber un retorno de las obras. Entonces nos parece importante, simbólico, nos parece que es un gesto también del ejército importante, que el contexto en el que se dio el préstamo de estas obras a la escuela militar fue parte de una historia muy oscura para nosotros como país. Fue un momento en que la institucionalidad de alguna forma dejó de funcionar como tal. Entonces, obviamente era importante también ir restituyendo aquello que se tomó en esa época, ¿no? Solicitamos. Pero fue un proceso largo, relativamente difícil. Las piezas llevaban mucho tiempo en la escuela militar y ellos de alguna manera las reconocían como parte de su paisaje cultural. Entonces costó convencer, fue un proceso de varios meses, explicando la importancia que esto tenía para el museo, para el público. Por una parte es muy beneficioso para el público conocerlas en versiones tan cualificadas, digamos, y por la otra forman parte también de la historia del museo y de la historia de la cultura en Chile, que también, como en otros lugares, se ha nutrido de las copias como una manera de incorporar conocimiento, cultura y arte.